Es una bendición poder compartir la palabra del Señor con todos mis queridos hermanos y aquellos visitantes de este canal. Un gran saludo de parte de su hermano Francisco Pinales, su servidor. Hoy quiero enseñarte cómo romper esa maldición de la parálisis espiritual, de la parálisis en el sueño, esos ataques en el sueño. Llámese pesadilla, sueños diabólicos, sueño donde eres perseguido, y el sueño cuando tú estás entre despierto y medio dormido, cuando ese demonio, ese espíritu inmundo viene y se sube encima de tu cuerpo. Quiero hablar de este tema para enseñarle a todos mis hermanos cómo romper esa maldición, cómo romper esa cadena demoníaca que opera paralizando a muchísima gente en el sueño. Y este tema que quiero hablar es algo que he vivido, esta experiencia. No estoy hablando algo que escuché, lo que le hablo es algo que he vivido y sé muy bien lo que estoy hablando. Estos demonios que operan atacan a la persona no porque la persona esté en pecado, no porque la persona dejó una brecha, sino porque son espíritus asignados para destruir. Tienen una asignación de parte de Satanás para destruir y matar a la persona. El objetivo de estos demonios no es solamente hacerte la guerra, sino matarte. Porque en todas sus manifestaciones, como ellos atacan, paralizan a la persona y ellos plantan, poseen, depositan algo satánico, algo malévolo en la persona espiritualmente. Y también he escuchado testimonio de personas que han sido violadas. Esos demonios han tenido relaciones sexuales con personas a través del sueño, y muchos han estado conscientes y han podido ver esa sombra que lo paraliza, que algo se le sube encima de su cuerpo. Y hoy te voy a enseñar a cómo romper esa maldición, cómo destruir esos espíritus inmundos, porque todo está saliendo a la luz. El tiempo de Dios para su iglesia ha llegado. Dios está hablando, Dios está revelando cómo destruir todas estas fortalezas. Y es lamentable que muchos pastores, muchas iglesias no hablan de este tema. En las iglesias me encantaría, desearía, le pido a Dios que el pueblo de Dios despierte y que hablen de estos temas, de estos temas que están haciendo daño, mucho daño, porque muchas personas que están siendo destruidas por estos espíritus. Y vamos a hablar sobre esto. Una vez me encontraba de vacaciones, y cuando terminé mi vacaciones, que regresé a mi hogar, estaba muy cansado, venía del aeropuerto y me tiré a acostarme. Estaba en mi cama, estaba muy cansado. Mientras estaba durmiendo, todo bien. En el momento que me voy a despertar, veo como un personaje, como si fuera un caballo, pero no tenía piel. Era como que se veía la sangre y su piel brotando en su cuerpo. Y en ese momento yo estaba despierto. Me acababa de despertar, pero aún estaba acostado en mi cama. Y ese espíritu inmundo yo lo pude ver como físicamente, estaba físicamente en ese lugar, en mi habitación. Y ese demonio me paralizó. Lo primero que hizo fue que me paralizó. La presencia demoníaca que había en ese espíritu me paralizó. Y yo no podía moverme. Y cuando yo me quedé paralizado, estoy contando mi testimonio de algo real que viví, una experiencia. Hace muchos años que viví esta experiencia, pero quiero compartirlo con ustedes para que sean edificados, para que entiendan más o menos de qué estamos hablando. Y cuando ese demonio me paralizó, la fuerza demoníaca que era tan fuerte ahí, me dejó paralizado. Y me sentí oprimido por esa presencia demoníaca, esa presencia maligna. Y en ese momento que estaba paralizado, ese demonio dijo esta palabra: Satanás me ha enviado para llevarte al infierno, para destruirte. Y yo no podía hablar. Lo que hacía era que decía en mi mente: la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre de Cristo. Y decía: Señor, ayúdame, ayúdame, porque no podía hablar. Mi cuerpo estaba inmóvil, estaba tirado en mi cama, pero mis ojos sí estaban mirando, estaba consciente que estaba despierto, pero no podía hablar. Entonces en ese momento comencé a invocar la sangre de Cristo. Invoqué la sangre de Cristo sobre todo mi cuerpo, sobre mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús invoqué la sangre de Cristo. Y mientras estaba ahí,
Ese demonio me maldecía, decía palabras de maldición, maldecía mi vida, maldecía mi hogar, y decía palabras muy fuertes y hablaba rápido también. Y en ese momento que yo perseveraba y decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. En un momento ese demonio comenzó a sentir que la presencia de Dios estaba entrando en mi habitación, y fue como que cuando una piedra cae sobre algún objeto, como una piedra grande, fue como que algo aplastó a ese demonio y desapareció de mi habitación. En ese momento, hermanos, yo me quedé con mucha pregunta y comencé a investigar, comencé a orar, comencé a ayunar, y le dije, Dios, ¿cómo puede ser que yo sea un siervo tuyo, que yo te sirvo, que no hay brechas, no hay pecado? ¿Cómo ese demonio pudo paralizarme? ¿Cómo ese demonio pudo mantenerme ahí en ese estado inmóvil? Y en ese momento yo oraba, le preguntaba a Dios, y el Señor comenzó a revelarme que estos son altos niveles de la guerra espiritual. El Señor me reveló que hay espíritu demoníaco que tienen niveles tan fuertes en el mundo de la tiniebla, que ellos pasan por un lugar y aún las personas quedan paralizadas y maltratadas a causa de la presencia negativa, a causa de esa presencia demoníaca. Y el Señor me habló y me dijo que tengo que prepararme en oración, en ayuno, en intercesión, y que tengo que velar y reprender todo eso, hermano. Y yo comencé a orar todos los días, estaba reprendiendo esas fortalezas, esas maldiciones, y yo decía, me dije a mí mismo que nunca más aceptaría una parálisis demoníaca a causa de los demonios. Entonces comencé a orar sin parar, eso era todos los días seguí orando, hasta que el Señor comenzó a romper fortalezas. Esas fortalezas se fueron rompiendo y veía que ese demonio ya no podía venir a paralizarme, que ese demonio no podía venir a hacerme la guerra, porque yo estaba en la brecha, estaba con una atalaya, estaba orando, intercediendo todos los días. No esperé que la guerra venga para orar. Yo, de que supe de que estaba en guerra espiritual, comencé a orar y a reprender. Incluso en esa época yo no sabía mucho de la oración. En esa época, le estoy hablando de muchos años atrás, en esa época yo no sabía mucho de la guerra espiritual, pero el Espíritu Santo me guiaba, porque era mucho el deseo, era mucho el anhelo que yo tenía por saber estas cosas, porque ni los pastores ni en la iglesia me hablaron de esto. Y yo investigué, le pregunté a varios pastores de mi ciudad, a varios líderes con experiencia, y no me podían hablar sobre esto. Siempre sí me decían que eran ataques demoníacos, me decían, sí, son ataques de los demonios, son espíritu inmundo que se levantan y todo eso, pero no eran palabras concisas, no eran palabras que me daban el conformismo de decir, uff, sí, esto es. Pero un día encontré un pastor que era amigo de la familia, y este pastor me dijo que sí, que son espíritus demoníacos que son asignados por Satanás para destruir. Y este pastor me dijo que sí, que él tuvo una experiencia como esta, pero no fue en un sueño, sino fue en su casa. Y él me contó este pequeño testimonio, y quiero darle este pequeño testimonio a todos mis hermanos, porque sé que Dios te va a hablar y Dios te va a instruir con este testimonio. Y este pastor me dijo su experiencia, me dijo su testimonio. Me dice que un día él estaba mirando televisión en su casa y tenía que ir a la cocina a buscar, creo que un vaso de agua, un vaso de o algo para beber. Y cuando el pastor intentaba levantarse de su silla, él dice que él sintió que detrás de él estaba su habitación, pero él sintió que había alguien que estaba saliendo de su habitación. Y cuando él sintió la presencia negativa, era un espíritu de jerarquía, una potestad demoníaca muy fuerte, estaba pasando justamente por detrás del pastor. Dice él que él no se podía mover, él se quedó paralizado completamente. Y en el momento que él quería tratar de mover la cabeza hacia atrás, dice que no pudo, intentó con toda su fuerza, no pudo, pero el demonio fue muy astuto y el demonio le pasó por el frente para que el pastor pudiera ver qué era lo que estaba pasando. El pastor dice que él pudo ver ese demonio, como justamente cuando estaba detrás de él, el demonio caminó y pasó por el frente del pastor, y el pastor se quedó inmóvil, no se podía mover. Y me dice él que aún él quería gritar, que quería moverse, no podía, y él hizo lo mismo que yo hice cuando fui paralizado y atacado. Comenzó a invocar la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y él dice que ese demonio llegó hasta la salida, la parte de atrás de su casa, y se desapareció. En el momento que el demonio se desapareció, el pastor pudo moverse. Y él me explicó
que cuando él estaba orando a Dios y le estaba preguntando a Dios cómo es este fenómeno y todo esto, el Señor le habló la misma palabra que me dijo a mí, que son espíritu que tienen rangos altos en el reino de la tiniebla, que hay que ayunar y hay que clamar. Esto no es cosa que usted se pare a orar simplemente, esto es cosa de que usted persevere en oración. Siempre yo les enseño, mis queridos hermanos, que hay que perseverar en oración, sobre todo cuando se trata de la guerra espiritual. Y cuando este pastor me contó este testimonio, yo recibí luz de parte de Dios, recibí más entendimiento y entendí cómo es que va la cosa. Y hablando con los hermanos, explicándole en aquella época de todos esos ataques, fui instruido por parte de Dios, cómo el Señor me comenzó a revelar, cómo detener toda esa maldición. Y quiero enseñarte justamente en este momento cómo detener esa maldición, cómo cerrar esa puerta, cómo verdaderamente romper ese yugo de la parálisis del sueño, los demonios que atacan en el sueño. Sabemos, mis queridos hermanos, que el sueño es un medio muy fuerte que el diablo usa para atacar, para enviar sus maldiciones, sus dardos. Y lo que el Señor me enseñó es que tenemos que vigilar en oración, haciendo guerra espiritual antes que empiece el ataque. Porque hay personas que comienzan a orar después del ataque. Y si tú estás consciente de que el enemigo te está haciendo la guerra, no espere, escucha bien, no espere que venga el ataque del enemigo. Cada día o antes de dormir, pero yo te recomiendo que no sea justamente antes de dormir, yo te recomiendo que un momento especial del día, tú comiences a orar y a interceder y a reprender esas maldiciones. Cúbrete con la sangre de Cristo, cubre tu sueño con la sangre de Cristo. Tú tienes que decirle: Señor, yo cubro mis sueños con la sangre de Cristo. Pongo cobertura de fuego de parte de Dios en mi sueño, en mi hogar. Y la próxima cosa que tienes que hacer, la segunda cosa que tienes que hacer es ungir tu hogar. Unge tu casa con aceite. Escucha bien, te estoy dando instrucciones poderosas. Unge tu casa con aceite. Unge las puertas, la ventana, tu habitación, tu cama. Unge tu casa con aceite. Entrégale tu hogar al Señor Jesús. Y en el momento que tú tomes el aceite de Dios, ese aceite ungido, tú, cuando tengas el aceite en tus manos, tú ora. Le presentes ese aceite a Dios, a pesar de que ya le han orado a ese aceite, ya que está ungido. Tú tomes ese aceite y comienza a orar en toda tu casa y presentarle ese aceite a Dios y comenzar a orar. Y cada vez que tú estés ungiendo tu casa, comienza a reclamar la sangre de Cristo, protección sobre tu casa, protección sobre tus hijos, protección sobre todas las áreas. Y tú comienzas, según la necesidad, según los ataques, en ese momento tú vas a comenzar a poner protección en el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo. Y te digo, mientras tú haces esto, el enemigo no tendrá puerta por donde entrar. Y perseverar cada día, y verás que se rompe la fortaleza, verás que se rompe la maldición, verás que nunca más tendrá esos parálisis del sueño, como el diablo te ataca, te paraliza en el sueño, nunca más será tocado ni tocada por un espíritu inmundo cuando esté durmiendo, ni siquiera tocarán tu cama, ni siquiera te visitarán para operar de esa manera, porque tenemos potestad, tenemos autoridad en el nombre de Jesús de ordenarles a ellos que salgan, que se vayan, pero el Señor nos ha dado estrategia, nos ha dado revelación para poder destruir los enemigos. Sabemos que tenemos un Dios poderoso. Y estas son cosas, hermanos, que no se enseñan en la iglesia. Por eso me agrada, es como un placer para mí poder instruir, poder enseñar a la iglesia del Señor estos secretos, estas revelaciones poderosas, para que usted sea bendecido. Y a partir de hoy, yo sé que el Señor ha hablado a tu vida, yo sé que el Señor ha traído entendimiento, porque estos demonios no tienen piedad, el diablo no tiene piedad. Pero nosotros en Cristo Jesús no tenemos ninguna piedad contra ningún demonio, contra ninguna fuerza del enemigo. Declaramos que ellos son vencidos y destruidos por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Y como yo he enseñado siempre, les enseño a mis hermanos, cuando estén haciendo en guerra espiritual, persevere. No solamente haga guerra espiritual en un día. Y la guerra espiritual no solamente es para una cierta cantidad de cristianos. Yo le aclaro, mis hermanos, la guerra espiritual es para todos los hijos de Dios. Acuérdese que usted está en un mundo, pero este mundo, escuche bien, es gobernado por las tinieblas.
El diablo no le agrada a los hijos de Dios. Y mientras tú estés en este mundo, tú vas a tener ataques. Pero Dios te instruye, Dios te da las herramientas necesarias, Dios te prepara, te da el conocimiento para que tú puedas ir por encima de ellos. Porque mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Y que esta palabra sea de mucha bendición, que esta palabra traiga revelación, que esta palabra realmente traiga luz a tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. De este lado tu profeta, tu hermano Francisco Pinales, y seguimos trayendo enseñanza poderosa. Tengo mucha enseñanza que darle a todos mis hermanos. Voy a seguir trayendo revelaciones, enseñanza para romper toda cadena y todo yugo del diablo. Que Dios sea glorificado y que el Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Alabamos a Dios y lo glorificamos por su palabra, por su entendimiento. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Que todos los hermanos que escuchen este audio sean bendecidos a través de este canal Video Sin Filtro RD. Bendiciones, queridos hermanos. Amén.